Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales. Como siempre, Costa Ciclismo comprometidos de manera informativa con todos nuestros oyentes, suscriptores, televidentes, fans, seguidores que cada día y a toda hora apoyan este canal. Bueno. Hoy vamos a hablar nuevamente de Nairo Quintana, pero no vamos a tocar el tema del Mundial. Ya Nairo está en Australia. Vamos a hablar de la radical decisión de la Agencia Mundial Antidopaje, como se le conoce en sus siglas en inglés, WADA, en relación al caso de Nairo Quintana y su sanción. Es un tema bastante delicado y lo vamos a tocar aquí. Igualmente, tendremos la reacción española a la posible contratación de Fernando Gaviria como nuevo ciclista del Movistar Team para la temporada 2023. Los españoles han levantado su voz de protesta con Fernando Gaviria. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, muy amables a todos por la sintonía. Muchas gracias. Dale like al vídeo, suscríbete a Costa Ciclismo. Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y así de esa manera puedas mirar los videos de primera mano. Recuerda también que puedes ser miembro activo de este canal, Costa Ciclismo. ¿A ti te gustan las noticias del canal? ¿Te gusta cómo hacemos las noticias acá? Bueno, apóyanos, hazte miembro haciendo clic en el botón unirme, ahí encontrarás las condiciones. Y también no te olvides que en octubre tendremos el sorteo de 500 mil pesos entre todos nuestros oyentes que están todos los días comentando, dándole like a los videos, siguiéndonos en redes sociales. No importa si empiezas ahora, también estarás participando. ¿Qué debes hacer? Comentar los videos, darle like y seguirnos siempre en YouTube. Bueno, vamos a comenzar con el tema de Fernando Gaviria, el ciclista antioqueño que tuvo una temporada también aciaga. No le fue bien a Gaviria. El año pasado en la situación fue por el COVID-19. Este año la temporada de Gaviria ha sido mala. Por una situación completamente diferente. Al parecer el hombre no ha estado a punto físicamente e incluso se le ha visto un poco subido de peso. Por esa razón, el UAE Team Emirates, de acuerdo a informaciones de la Gaceta dello Sport, diario italiano, que tiene vara alta en los equipos, recuerden que muchos equipos tienen representantes italianos, en este caso Mauro Gianetti, que es el hombre principal del UAE Team Emirates. Este equipo no estaría renovando el contrato a Gaviria. Es decir, que Fernando Gaviria se iría del equipo. Se quedaría solamente el UAE Team Emirates como sprinter con Juan Sebastián Molano y Alvarito Hotz, que lamentablemente se cayó a principios de temporada y no ha podido debutar con el equipo, pero el próximo año esperan su debut. Y aparte de Andrés Camilo Ardila, un corredor colombiano que tendrá su último año de contrato en el 2023. Se va Gaviria del UAE, no le renovaron. Tiene ofertas del Total Energy, equipo francés procontinental, donde está Peter Sagan, y tiene ofertas del Movistar Team. El mismo medio de comunicación, la Gaceta del Sport, informa que Gaviria va a escoger al Movistar Team para integrar el equipo azul para la próxima campaña. Estaría al lado de velocistas como Max Canter, que es el único velocista claro del equipo. Hay otro muchacho que se llama Gonzalo Serrano, que es más bien un poncheur que un velocista, pero este equipo no tiene tren como para montarle un equipo fuerte en el sprint a Fernando Gaviria. Los españoles han levantado su voz de protesta en relación a la contratación de Gaviria. Dice que es un corredor muy caro porque vale el salario en el UAE es de 1.500.000 euros anuales. Dice que Gaviria vale mucho para lo que hizo en el 2022, y han señalado que el Movistar tendría que cambiar su forma de correr para activar a Fernando Gaviria. Entonces hay protesta en este tema, dicen que no es un corredor ganador, en fin, los españoles están protestando. Si se da el caso, tendríamos entonces a Iván Ramiro Sosa y a Inés Rubio, aparte a Fernando Gaviria en el equipo, que bueno, tendría que rebuscarse las victorias, porque como dije anteriormente, Movistar no es un equipo hecho para sprinter. El alemán Max Canter en la última parte de la temporada ha hecho buenas posiciones, tercero, cuarto, pero básicamente se bate solo. Y a Gaviria le va a tocar hacerlo de esa manera si llega al Movistar Team.
Sería buena noticia para Gaviria, un equipo que no va a tener rival porque sería el sprinter más importante, pero hay resistencia en cuanto a la afición y a la prensa española en relación a su contratación. Esperemos que se dé y que se haga oficial. Bueno, muy bien. ¿Qué opinas del paso de Fernando Gaviria del UAE al Movistar? ¿Te gustaría que Gaviria recalara en el Movistar? ¿Cómo lo ves allí? ¿Qué posibilidades tienes de seguir ganando? En fin, puedes opinar y comentar en el chat mientras estamos estrenando el vídeo o al final en el cajón de los comentarios. Voy a hablar del caso Nairo Quintana, el tema de su sanción que lo descalificó del Tour de Francia por consumo de tramadol, dice la Unión Ciclista Internacional. Nairo no ha podido volver a competir con el equipo del Arkea por decisión bilateral tanto del Arkea como de Nairo, pero Nairo va a correr el Mundial de Ciclismo. No, hasta el momento no tiene fecha para regresar a los calendarios de la UCI. Vamos a ver qué pasa. Hoy el diario Telegraph de Inglaterra, de Londres más exactamente, ha publicado un informe donde señala que la Agencia Mundial Antidopaje, WADA, por sus siglas en inglés, hay mucha gente que la conoce de esa manera, ha indicado que muy posiblemente la sustancia tramadol que supuestamente consumió Nairo Quintana estaría incluida en la lista de sustancias dopantes para las próximas temporadas. Eso lo anunció el diario Telegraph. Asimismo, se sabe que esta misma agencia había negado incluir esta misma sustancia, el tramadol, este año en la lista de sustancias prohibidas. Sin embargo, le hacen un monitoreo para ver qué tanto es consumida por los deportistas. Sin embargo, señoras y señores, amigos oyentes, suscriptores, televidentes, fans y seguidores de Costa Ciclismo, un futbolista inglés que se llama Chris Kirkland confesó que estuvo cerca de quitarse la vida por su adicción al tramadol. Y esto parece ser, ahora con el caso de Nairo Quintana, de que han encendido las alarmas de la WADA para presionar la gente que está ahí cerquita y que esta sustancia sea incluida como dopante para las próximas campañas. Todavía no es oficial, es una decisión que se está tomando o pensando tras bambalinas, de acuerdo a lo que dice el diario The Telegraph, o The Telegraph, en Inglaterra. Bueno, son cosas que pasan. Nairo está a la espera de su resolución por su sanción en el Tour de Francia, que lo descalificó. Todavía no se sabe absolutamente nada. Se está tocando dos partes, la parte jurídica y la parte científica. Eso tiene su tiempo, su demora, y muy posiblemente, de acuerdo a lo que ha dicho el mismo abogado de Nairo Quintana, el colombiano, no los italianos, posiblemente se daría a principios del próximo año. Así que mis amigos de Costa Ciclismo, esas son las noticias que les tenemos a esta hora del día. Muy amables a todos por la sintonía. Muchas gracias. Si quieres ver el mensaje que ha puesto Nairo Quintana hoy tras su llegada a Australia y la manera como lo recibieron, hombre, aquí te vamos a dejar el enlace de las últimas noticias de ciclismo, igualmente de la renovación de Rigoberto Urán. ¿Por cuántos años? ¿Qué va a pasar con Rigo? Bueno, ahí le dejo al final de este video ese informativo que hicimos este mediodía para que usted también esté bien dateado. Chao, nos vemos en la próxima. Hasta luego.